First time that I hear that. Good evening, everyone. We are just only 7 at the moment. Buenas noches a todos. Solo somos 7 ahorita. ¿Cómo están? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué tal les fue este fin de semana? ¿Descansaron? ¿Salieron a pasear? ¿No salieron? Sí, ¿no? Muy bien. Vamos a esperar a los demás un par de minutitos. Serían 3 minutitos porque ya es poco lo que falta, ¿verdad? Para iniciar la clase ahorita. But before that we get started and in the meantime that we are waiting for the other ones, any questions so far? Antes de que comenzamos la clase, ¿verdad? Y en el medio tiempo que estamos esperando por los demás, si hay alguna pregunta, duda, comentario, cómo van con la plataforma. Todo bien, teacher. Todo bien, qué bueno, me alegro entonces. ¿Alguien más? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? Está fácil, ¿verdad? Buenas noches, teacher. Todo muy bien. Ya voy por la cuarta parte, ya es parte 4. Ah, qué bueno. Mucho que mejor. Ya casi va a finalizar. Sí, es que como llevo un curso en la mañana de programador junior, entonces también estoy con otra cosa de Fusalmo. Entonces no me quiero atrasar. Está con las dos cosas al mismo tiempo, pues. Con razón. Esto es básico porque como lo de programación se ve en inglés, la mayoría de cosas. Sí, y que están viendo Java, JavaScript. JavaScript y Python. Python, sí, de los más básicos, de los lenguajes de programación, bueno, de los primeros. Pero programadores de Java casi no hay en este momento. Si puede seguir avanzando, hágalo lo más que pueda, porque el programador de Java casi no hay. Bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando yo estaba en bachillerato, programadores de Java casi no había. Casi no había. Así que si puede seguir avanzando, hágalo. Es bien necesario. Bueno, ahorita que hoy todo por internet y todo eso, ¿verdad? Está dando bastante. Más que todo los pagos en línea. Eso es lo que más está dando ahorita, las plataformas. Sí, las plataformas virtuales, pagos en línea, compras en línea, más que todo. Sí, y todo eso, todas esas transacciones están siendo bien importantes. Bueno, la mayoría nos acostumbramos y los que nos negábamos a hacerlo, porque yo era una, a mí no me gustaba. Tuvimos que aprender a usar las aplicaciones para pagar, en especial las de los bancos, ¿verdad? Sí, porque eso es lo más delicado, más que todo por cuestiones de seguridad cibernética, ¿verdad? Debido a que todo hoy pues también hay ciberataques, ¿verdad? Entonces, sí. La gente, pues, tenemos que priorizar la seguridad de la de línea, ¿verdad? Todo lo que son las transacciones bancarias, más que todo. Sí. Pero créame que el que tiene mente para eso, por más que uno le haga, le hacen cosas a uno, le hacen destrozos. Yo escuché una vez a una señora que me comentaba que habían hecho transacciones de la tarjeta de ella, en una tarjeta, y ni siquiera era de crédito, era una tarjeta de débito, y le habían sacado todo el dinero en una noche, y le habían dejado 22 centavos nada más. Imagínense, yo así como que wow. Sí, eso sucedió son estafas, son sí. Estafadores en línea, que cuando uno pone los dígitos de la tarjeta y todo, ahí hay clonación de tarjeta, entonces ya ahí le sacan toda la información. Sí. Incluso de los cajeros estaban diciendo que tuviera cuidado uno porque había una banda electrónica que ponían, dice, en la cuestión de la ranura. Sí. Y los clonadores de tarjeta, que si usted ve esa bandita azul así extraña, que no coloque la tarjeta y que inmediatamente lo reporte, porque eso es para los clonadores de tarjeta, estaban diciendo ahí. Que utilizaban como, se metía como en el cajero así, pero se veía como una bandita azul sobre donde usted metía la tarjeta. ¡Wow!
Increíble, eso no lo sabía. Gracias por decírmelo. Buenas Creo que es importante. noches. Buenas noches. Hola, Ah, buenas bien noches. importante es. Sí, es bien importante. Pues sin más que agregar, ¿verdad? Muchas gracias por el comentario, Helen, muy amable. Y pues a los demás que estábamos escuchando ahí, ¿verdad? A tener mucho cuidado cuando hagan pagos, sobre todo de manera electrónica, si usted puede hacerlo, ¿verdad? Si le sale más fácil hacerlo en cash, hágalo en cash. Y si va a sacar dinero, es mejor ir a hacer la colita del banco, quizá, ¿verdad? Aunque le lleve tiempo para tener cuidado y si no hay que tomar muchas, muchas precauciones. So let's get started then. Vamos a comenzar entonces. We are almost set. It is 8:02. So we are going to continue on the session number two, but it's the session that we stopped last class. And here I have just the conversation. This same conversation is the one that you have on your virtual manual, or if you have already printed as well, you have it there. So I would like to have two volunteers, one that could be Chris and the other one that could be Linda, that can read it out for us or perform the dialogue that we have here, right? Entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Ya somos varios, son las 8:03, eran las 8:02. Continuamos con lo que es la sesión número 2, ¿verdad? Que es la que tenemos que avanzar para esta semana y la número 3 de igual manera. Tengo acá el diálogo, que es el que vamos a ver este día. Necesito dos voluntarios, si son tan amables, uno para que sea Chris y el otro para que sea Linda. Gracias, Jacqueline. ¿Quién se le va a unir a Jacqueline? Gracias, Helen. Ok, so vamos a tener a Jacqueline, a Helen, y luego vamos a tener a Adriana con alguien más. Vamos a solicitar a alguien más. Jacqueline, you are going to be Chris. Helen, you are going to be Linda. Go ahead. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So, let's go shopping this weekend. Good job. Thank you very much. Truly appreciate it. Very good job. So this word, right? This one is great. 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 ¿Verdad? Como una T al final. No great. Como lo denota, ¿verdad? No grade, es great, 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 ¿verdad? Hay que tener cuidado con esa palabra. Por lo demás, todo muy bien, buen trabajo, buena pronunciación. So tenemos a Aiza y a Adriana. Adriana, you are going to be Chris. Aiza is going to be Linda. Go ahead. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. There aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping this weekend. Thank you very much. Truly appreciate it. Give me just a 1 second. I'm reading a message from one of your partners. Okay, so let's go. Thank you very much for the participation. Let's see. Thank you very much for the participation. So this one is furniture, 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 furniture. Suena como una O en lugar de la U, ¿verdad? Es furniture, furniture, furniture. Question so far about the vocabulary or the pronunciation in the dialogue.
questions so far? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Qué significa la palabra furniture? Esos son muebles. 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 Muebles de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sea para la cocina, para la sala, para la... ¿qué? Para el comedor, para su cuarto. Cualquier clase de muebles, ¿verdad? Acá también incluye un poco, podría decir, de electronics, not really. Los electrónicos no realmente, porque ellos tienen su división, son electrónicos, ¿verdad? Pero cualquier otra cosa que usted necesite para la, para lo que es la, la casa, como por ejemplo lo que nosotros llamamos el chifonier, ¿verdad? Que es donde ponen los platos, etcétera, etcétera. El centro de entretenimiento, que dice alguien donde ponemos la, la televisión, etcétera. Todo eso es en este caso la furniture, ¿verdad? Todos los muebles que usted necesita para su casa. Cuando nosotros decimos voy a amueblar mi casa, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra esa palabra, furniture. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ni una otra pregunta? ¿Preguntas? ¿No questions? No questions. Ok. Si no hay questions, we are going to continue. Antes de continuar en lo que nos toca, preguntas acerca de su plataforma virtual, algún ejercicio. ¿No? Ok. ¿Toma el silencio como un no? No, no hay. Ok, muy bien. Les quería comentar algo, ¿verdad? Esto ya sería como un paréntesis en este caso a todo lo que estamos viendo en la clase. Yo no menciono, ¿verdad?, los nombres de las personas que no han avanzado en su plataforma virtual. ¿Por qué razón? Porque acá ustedes, bueno, todos son señoritas, caballeros, adultos, conocen su responsabilidad. Entonces, yo sé que probablemente van a recibir mensajes, llamadas de lo que es, ya sea en WhatsApp o por medio de teléfono, preguntándoles sobre su avance de la plataforma. Es imperativo que avancen en su plataforma y no lo dejen para la última fecha. ¿Por qué razón? Porque a veces el sistema tiende a cerrarse. Y no sería justo que por no a usted no avanzar, no le vayan a dar, uno, la beca para su segundo nivel. Dos, su diploma, que es lo que usted necesita. Entonces, por favor, hay personas que realmente están en ceros, que no tienen ni siquiera la primera parte completada. Avancen lo más que puedan. Yo sé, trabajamos, algunos estudiamos, algunos hacemos mil y una cosa en el día, más de mil cosas a la vez, pero es necesario que usted haga un tiempo. No le digo dedíquele una hora diaria, porque no es cierto, no se puede, y yo estoy consciente de eso. Dedíquele por lo menos unos 15 minutos a un ejercicio y vaya haciéndolo así sucesivamente para que puedan avanzar. Así que por favor, cada uno conoce su avance, cada uno sabe cómo lo va haciendo. Hay personas que ya la terminaron, felicidades por eso. Hay personas que ya avanzaron hasta la cuarta, tercera, ya está terminado, incluso ya hicieron su midterm, felicidades por eso, y es bueno. Y a los demás que no lo han hecho, que conocen que no han avanzado, pues por favor avancen por lo menos la 1 y la 2 en estos días, para que ya para el miércoles o el jueves ya solo les quede la 3 y avancen de manera síncrona al midterm, ¿verdad? Así que solamente eso como un pequeño paréntesis en medio acá de la clase, pues les quería comentar eso. Yo, la verdad, sí, y le voy a estar haciendo un recordatorio, por lo menos, ¿verdad?, lunes, miércoles y tal vez el viernes, ¿verdad?, de estarles haciendo un recordatorio, pero ustedes conocen que su responsabilidad es el avance, porque es su diploma, mis estimados, es su diploma. Entonces, acá yo, con toda la disponibilidad que usted me pregunte, yo con todo gusto le contesto. Y pues, a veces, si estoy despierta a las 11 de la noche que alguien me escribe, con mucho gusto le contesto.
Pero este sí, por favor, avancen. Dígame, Helen. Yo tenía una pregunta. Dígame. Dice que como yo me mandaron el mensaje del diploma del módulo 1. Sí. Pero como es en San Salvador, yo no me puedo ir a traer, digamos, a hacer varios viajes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué inconveniente habría que yo lo fuera a traer a recoger todo de una sola vez? ¿O no me los entregaría? Vaya, fíjese que ahí yo le recomiendo que converse con alguna de las personas que tenemos en los grupos de WhatsApp, así como como Miss Elena, que les manda en el WhatsApp. Escríbale a ella, porque sinceramente ahí le digo que no sabría decirle si podrían por lo menos tenerle unos tres, ¿verdad? Y usted va a recoger módulo 1, 2 y 3 que se los puedan guardar. Entonces, yo en ese caso sí ahí les debo porque no conozco las políticas administrativas de ellos. Entonces, si a usted se le hace difícil la movilización, explíqueles a ellos que a usted se le hace difícil estarse movilizando por uno y por uno, que preferiría por lo menos ir a traer un bundle, ¿verdad? Los tres o cuatro de una vez y así aprovechar un viaje entero por una sola cosa. Entonces explíqueles esa situación porque ahí si yo le digo sí se lo van a guardar y no se lo guardan, yo le estaría mintiendo y es algo que no quiero hacer, ¿verdad? Porque en la cuestión administrativa sí no sé cómo ellos llevan eso. Entonces mi recomendación es... Miss Lena siempre manda lo que es un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Haciéndoles un recordatorio que la plataforma está habilitada 24/7. Tómese el número de WhatsApp, escríbale, expóngale la situación y ella le va a dar la mejor resolución posible. Porque si yo le digo sí se lo van a guardar, pues ahí yo le estaría mintiendo. Porque si en dado caso me lo dieran a mí, yo le dijera, ¿verdad? Sí, se lo voy a tener guardado y cuando la vea, pues con gusto. Pero... lastimosamente no me los entregan a mí, ¿verdad? No me entregan un bundle de diplomas, sino que es directamente personal. Así que si alguien más está en la misma situación, escríbanles ahí a ellos administrativos y ellos les van a dar la mejor solución, ¿verdad? Yo diría pues que no, porque usted sabe, things happen, cosas pasan y a veces pues sin querer, queriendo, dentro de un papel y otro, las cosas pues pueden perderse, pero usted escríbale y ella le va a decir la solución más adecuada, porque ahí sí no le podría decir, yo más le puedo dar mi punto de vista, pero entiendo que es bastante lejos, entonces, verdad, ahí escríbale a ella para que le den la solución, y si alguien más está en la misma situación, también escríbale a ella para que les puedan dar una solución adecuada, ¿verdad?, a su caso. Eso le diría yo. Diga. Quería comentar de que también el diploma se lo pueden entregar si le prestan el DUI a un familiar, algún amigo también, y pueden pasar retirándolo, porque yo eso hice. Ah, vaya, qué bueno. Entonces, sí lo pueden pasar retirando a alguien más, ¿verdad? Alguna persona de su confianza a quien le pueda prestar. Me imagino que una copia de DUI también puede servir, ¿verdad? Que esté a color y en buen estado, les puede ayudar también. Si alguien más, ¿verdad? Tiene tiempo limitado, ¿verdad? Pero que esté cerca del lugar, no que esté tan lejos. Entonces, pueden hacer uso de ese recurso también. Muchas gracias por comentarlo. Le agradezco mucho. Gracias. Así que si alguien más allí pues, está en la misma situación, puede hacer uso de esa herramienta, como nos comentaban, que alguien más se lo pueda recoger. Y si no, escriba, exponga su caso, porque lo importante es decir las cosas in a timely manner. Lo importante es que lo pueda decir de una manera, en un tiempo adecuado, porque cuando uno tiene un tiempo adecuado, uno sabe qué puede hacer y qué no se puede hacer, ¿verdad? En el caso de administrativos, porque también para ellos yo sé que es difícil y ellos entienden, pues todos somos humanos. Así que escríbanle a ellos, ¿verdad? Y si alguien más está que no puede ir a traer el del primer módulo porque no tiene tiempo, pídale de favor a alguien, ¿verdad? Que se lo vaya a traer para que lo tenga ahí, ¿verdad? Así que, ¿alguna otra pregunta o duda o algún otro comentario antes de que continuemos? ¿Dudas, comentarios? Give me just one second.
Thank you very much. I'm really sorry. So, any other question or comment? Pregunta o comentario? No más preguntas. Okay, si no hay más preguntas, let's go on our class today. So we are going to be studying there is and there are. That it will be the grammar part that you have in your virtual manual. But that there is and there are. Sorry. There are some popos de mayo here and I don't know why. And this is a bad plan. Hay some popos de mayo aquí. Yes, and I don't know why. Sorry. If you see me like I'm moving like a kind of crazy, right? It's because of that. There is some popo here, right? So there is and there are, right? Sorry for that commercial on. Hello, Carolina. Thank you very much for joining us. Gracias por unirse. Let's see. There is and there are, right? This is to express that there will be something there, right? In a specific place. And as well, the amount or how many do we have of that, right? So in this case, here we have there is and there are. Have you already studied or this is the first time that you are seeing it? En este caso tenemos el de dice y el de dar, ¿verdad? Es para expresar que hay algo en un lugar en específico y de igual manera este, nos dice, ¿verdad? Qué cantidad hay, si hay muchos, si hay pocos, si son plurales, si es singular o plural, ¿verdad? Nos explica cuánto hay o cuántas de eso mismo hay en un solo lugar en específico. ¿Alguien ya había estudiado esto o lo había escuchado? ¿Alguien ya lo había estudiado o no nadie? No, vamos en la plataforma. ¿Solo en la plataforma? Ok. Sí, sí. Solo en la plataforma. Muy bien. Entonces lo vamos a ver y vamos a crear una pequeña fórmula para que ustedes lo conozcan. O las conozcan, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Ok, vamos a ver. ¿Alguien quiere que amplíe la imagen? ¿Se ve mejor así? Miren que esto si se ve un poquito blurry es porque es una imagen directamente de su manual virtual. Si ustedes tienen su manual virtual on handy, see it on it. Si ustedes tienen su manual virtual a la mano, ¿verdad? En handy, mírenlo ahí, porque esta es una imagen tomada directamente del manual virtual, ¿verdad? Es prácticamente una captura de pantalla. Y yo sé que está un poquito blurry. Entonces, si usted quiere ver exactamente que se vea con una mejor definición que la mía, ¿verdad? Puede verlo en su manual virtual, porque definitivamente acá, si yo ampliaba más el PDF, se me hacía blur. Si lo dejaba muy chiquito y yo lo ampliaba, se hacía blur. Entonces esto es como que encontré solamente el punto medio para que se haga, pero yo sé que está un poco blurry por los colores. Pero let's see here. Veamos acá. Vamos a ver con lo que es there is and there are una pequeña fórmula. Y si ustedes están preguntando qué meaning tiene there is and there are, en este caso es, pues, allí hay, ¿verdad? Allí hay. ¿Qué es lo que hay en ese lugar? So we got there is and there are. Vamos a poner acá como tema. Let's see. Okay. And we are going to use blue. Me dicen ustedes si lo alcanzan a ver. Si lo miran. Si se ve. No se ve. Está muy chiquito. Yes. 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 Si se ve. Si se ve. Okay. Si se ve. So, awesome. So we got there is and there are. So for this one, this is what you are going to use. You are going to use the word there is. O there, en este caso, plus the verb be. In here, it could be singular or plural. Plus the noun.
in this case as well, it could be singular or plural. It could be either or. Plus, if it would be needed, a complement, right? Or if your sentence demanded. O si su oración se lo demanda. Plus, in this case, the little point or the dot at the end. This is will be like a kind of formula that you can use to structure your sentences, right? Just to structure your sentences. I'm going to change the color here, the ones that are within parentheses, so you can identify them easier. So let's see, this is the one that we have, or in this case, the formula that we have. Okay, is it good? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí. Okay. Permítame que alguien, okay. Regálenme un segundo porque acá so many things que ya me confunden los chats. Okay, so let's see. At the very beginning, this is what we are going to study. Eso es lo que vamos a ver al momento. Vamos a ver solamente las singulars. Ya les voy a explicar por qué las plurals aún no. Y vamos a hacer un pequeño cambio en su, lo que es la, la PPT. Okay. La PPT. Vaya. Okay. So let's see. There. There is a cell phone. There is a cell phone. There is a chair. There is what? There is a table. Okay. Here we have three examples. Okay. In this one, in the one that it will be for the singular ones, or in the one that we had for the singular, el que tenemos para los singulares, as you might able to see, we are going to need, or we are going to use in a specific in the singulars, we are going to use the article a or an, depending on the noun that you are using. Or as well, you can have the defined article the, but this one, it will depends on what you are referring to. Most likely, since this one are general things that we don't know which one in a specific is, that we just know the object, so we are going to use a. Acá si se fijan ustedes, nosotros para hacer uso del there is o ahí hay, ¿verdad? O hay esta situación en este lugar, nosotros utilizamos el artículo a o an, dependiendo del noun que usted tenga al final. ¿Se recuerdan cómo se utiliza el artículo a y an? Cuando va una vocal, se coloca la n. Y si es una consonante, se deja solamente la a. Correcto. Muy bien. Así es, ¿verdad? Entonces tenemos a para consonante y an para vocal, ¿verdad? Y también aquellos que comienzan o tienen un sonido de una vocal adelante, usted, aunque tenga una consonante, usted debe de agregar an, ¿verdad? Escuchando el sonido, porque también esto es una cuestión un poquito más fonética que solamente de escritura, pero muy bien dicho. Entonces tenemos acá, recuerden, si es singular en este caso, usted necesita utilizar a para denotar que es una singularidad. De igual manera ya lo tiene con el is, ¿verdad? Que es un objeto diferente. ¿Podrían hacer en este momento tres oraciones utilizando there is de cosas que usted tenga a su alrededor, pero que sean singulares? Por favor, tres oraciones, si son tan amables. Si no tiene dónde escribir, piénselas cómo serían y pues posteriormente las vamos a ver.
Regálenme un segundito. Voy a hacer stop sharing. Okay. Okay. Si terminan, por favor, me avisan cómo van para continuar. In the meantime, les voy a pasar la lista. Por favor, si alguien se tiene problemas con el micrófono, póngamelo en el chat. Abraham Orlando. I'm here. Gracias. Adriana Lucía. Yo la present. Vi por acá. Gracias. Aiza también. Alba Colombina. Present. Thank you. Albert Franklin, lo vi por acá. Sí. Thank you. Anderson Rolando. Angie Abigail. Ariel Adonai, aquí está. Brian. Present. Thank you. Carlos Ernesto. Carito se nos acaba de agregar. Ceci está por acá. Cristela. Present. Oh, thank you. Daniel Stephanie. Present. Thank you. Elizabeth Raquel. Present. Thank you. Eric Javier. Present. Thank you. Fátima del Carmen. Present. Fátima Guadalupe. Present. Flor, yo la acabo de ver por acá. Flor Esmeralda. Present. Present. Thank you. Herbert, pues aquí está. Helen present. Esther también la vi. Gladys, Helen Gladys. Gracias, también está acá con nosotros, ¿verdad? Jacqueline está aquí, yo la vi. Jenny Marisol. Gracias. Catherine Lisette. Catherine, la tengo por acá. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present. Kevin Emanuel. María Concepción. Present. Thank you. Y Rolando Eliseo. Present, coach. Thank teacher. You. Diga. Yo estaba en la clase, pero el Zoom me sacó de la videoconferencia. Y ya cuando entré sí. Otra vez, estando a la lista. No, pero usted estaba aquí desde el principio, Carlos. Sí, yo lo vi sí. Cuando entré, sí, yo lo vi cuando entré. No se preocupe que cuando yo lo veo, cuando han entrado, les voy poniendo el puntito y si lo llamo y si les pongo no, luego me acuerdo que aquí estaban al principio, entonces solo les pongo ahí un puntito y pues si no hubo respuesta, no se preocupe porque yo sé que esto estuvo al principio. De todas maneras, siempre si alguien no me contesta, ¿verdad? En al principio, al final, yo vuelvo a preguntar para doble confirmar que sí estuvo acá. Okay, y gracias pues, por avisarme que tuvo problemas de Zoom. Sí, si alguien gracias. Presenta problemas, porque siempre hágamelo saber y así de igual manera cuando si a mí me llegasen a preguntar, como les digo, siempre dejen constancia en el video, ¿verdad? Porque yo puedo decir, look at the video, mira el video, ahí reportó. Entonces, sí ha estado la persona, pero ha tenido problemas de Zoom. Entonces, si ellos lo ven en la grabación, ¿verdad? Le puedo decir, miren la grabación a tal hora, ahí la persona se ha reportado. Entonces, es importante que siempre me lo digan o por lo menos a través del chat y así yo lo repito y queda grabado en la llamada. Así que vamos a continuar. Vamos a ver, ¿quién quiere compartir sus oraciones? Me. Go ahead. There is a computer. Mm-hmm. There is a pencil. There is a book. There is a book. Someone else.
¿Alguien más? Go ahead, Cecia. There is a table, there is a computer, there is a water. There is water. Okay. Vamos a ver con el water. Thank you. Jacqueline. There is a body cream, there is a pencil, there is a laptop. There is a laptop. Thank you very much. Someone else? Nadie más? Okay. Elizabeth, go ahead. There is a lamp, there is a TV, there is a desk. There is a desk. Thank you very much. Truly appreciate it. Thank you. Someone else? Okay. Isa, thank you. So we are going to have Isa and Catherine. Go ahead. And there is a pencil, there is a control, okay. There is a glasses with soda. Thank you very much. Go ahead, Catherine. There is a notebook, there is a pencil, and there is a bedroom. A bed, sorry. There is a bed. Okay, thank you very much. ¿Estamos bien hasta ahí o alguien más quiere compartir? ¿Nadie más? Ok. Elizabeth, usted ya pasó, ¿verdad? Elizabeth Raquel. Sí, yo ya. Gracias. Muy bien. There is something that I heard there. Be careful with the non-count nouns. You need to give it just something to count with the nouns. Si usted va a utilizar there is and there are, tenga cuidado con los nombres no contables. Tiene que darle una unidad de medida al nombre, ¿verdad? Entonces, si queremos decir que hay agua, nosotros necesitamos mencionar qué es lo que hay. There is a bottle of water. O sea, ¿cuántas botellas tenemos? ¿Qué es lo que nosotros queremos expresar? Pues solamente hay una, por lo que se ve acá, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con las unidades de medida. ¿En qué cuestión? Solamente con los nombres que no pueden ser contados. En realidad, el agua, pues, se puede contar solamente si usted tiene vasos, ¿verdad? Botellas, galones, etcétera. Necesita una unidad de medida para poder ser contabilizada. Por sí sola, el agua no se puede. Es igual lo que Aisa nos decía, que tenía un vaso de gaseosa. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay soda en él, ¿verdad? ¿Cuánto hay de gaseosa? No lo sabemos. Podríamos saber cuánto hay si tuviéramos los mililitros que ese vaso contiene. Pero si nosotros queremos decir solamente a secas que allí hay algo dentro de ese vaso, decimos que pues es un vaso de gaseosa, ¿verdad? Y es lo que está ahí. So be careful with the ones that are the non-count nouns. Hay que tener cuidado con los que son no contables, ¿verdad? So let's go on plurals. Vamos a ir a los plurales. Let's see, here on the plurals, you have two words that are going to be some and any. And as well, you have some negation that there is no, right? It means that they are zero, nothing there. En ese caso, tiene tres palabras, ¿verdad? La primera es some, la segunda es no, y la tercera es any. With some and any, prácticamente estos se utilizan para contar cuando hay y no hay. Aquí este no ya es definitivamente una negación y le está diciendo que definitivamente ahí no hay nada de nada, ¿verdad? De lo que usted esté hablando en este caso. Vamos a ver un poquito de some y any. This one were the ones that I was remembered to you. ¿Sí pueden ver esto acá? ¿Sí lo logran observar? Yes. Está muy grande. Yes. Sí. Okay. Okay, so we got some and any and an, right? What we were discussing. A plus a consonant, an plus a vowel. That's something that you know. Some, it is for things that are positive and questions, right? En este caso, some es para cosas en positivo y que hay preguntas también. Usted puede hacer preguntas con él. Any is for things that are negative and questions as well, right? Tenemos en este caso lo que son preguntas
y algo positivo o algo negativo, ¿verdad? La cuestión de positivo, eso significa que sí hay. ¿Cuántas hay? Algunas, ¿verdad? Algunas. No sabemos cuántas. Probablemente la persona no quiera mencionar la cantidad de cuánto tiene de eso, sino que sabemos que hay algo, pero definitivamente hay. Con el any, en este caso, definitivamente no hay absolutamente nada. Es prácticamente como el no, ¿verdad? No hay ninguna o ningún, ¿verdad? En este caso, es como el no. En el caso de las preguntas, with some, you can use it to offer something, to request something, or to suggest something, right? Si usted va a hacer una pregunta con some, puede que le dé esos tres casos, pero eso lo va a ver más adelante, ¿verdad? This is for your information. But at this moment, you need to remember some four things that are positive, que puede que haya algunas, no las suficientes, pero sí hay, y any four things that definitely there is nothing there. Y para cosas, ¿verdad? Any que no hay definitivamente nada. ¿Se comprende o está muy difícil? ¿Un gran trabalenguas? ¿Sí, no? ¿Sí, no? Sí, se comprende. Sí, se comprende. Ok. Let's see an example. Veamos un ejemplo. Entonces vamos con los plurals, ¿verdad? Coach, una pregunta. Diga. ¿Y el money se podría usar en there are? Sí, se puede utilizar. There are many. There are many. Shares. Sí se puede. Okay. Sí, usted lo puede utilizar. No hay problema. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchas okay. O muchos. Podría okay. Utilizarlo. You are welcome. Vamos a utilizar el kitchen. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé por qué estos colores. The blue one. Okay. So there are some chairs. Here we need a plural. In the kitchen. ¿Verdad? Hay algunas sillas en la cocina. Let's see another example here. There aren't. Well, vamos a poner. There aren't. There are not any chairs in the living room. Y aquí tenemos otra, ¿verdad? Si ustedes se fijan en esto, para el any, nosotros utilizamos otra estructura. ¿Cuál es la estructura que estamos utilizando? Más consonante. Diga. Donde dice there are not any. Aquí es A y le ha puesto A, creo que la R de más. ¿Perdón? Así es la palabra. Bueno, esos son los armchairs. En este caso, son los pequeños sofás, ¿verdad? Los que tenemos nosotros acá. Los armchairs. Ah, ok. Los sofás, bueno, no sé cómo se llaman, ¿verdad? No he tenido la curiosidad, lo siento, perdónenme, lo olvidé el fin de semana y no tuve la curiosidad. Pero nosotros, ¿cómo le decimos? El sofá chiquito, ¿verdad? El sofá chiquito o el individual. Entonces yo me he quedado con eso en la traducción exacta al español, tal cual. No sé cómo los españoles lo llaman. Si alguien lo encuentra, le agradecería mucho que nos comentara. ¿Verdad? Tal cual los españoles lo tratan así, ¿verdad? Ellos. Vamos a ver, déjenme ver. Le vamos a preguntar al señor Sabelo todo acá. ¿Alguien sabe quién es? Google. Exacto. Right? Mr. San Google, right? Yes. Mire, dice acá Mr. San Google, ¿verdad? Que es sillones.
pero bueno, sillones nosotros le llamamos a todo, ¿verdad? Literalmente. Entonces me quedaría con sillones y para el otro sofá. Pero yo, pues alguien me decía que eran los individuales, los sillones individuales. Así que, pues por lo que veo acá, son sillones, ¿verdad? Tal cual. Voy a investigar un poco más a ver si tiene otra aplicación con otro nombre que sea más satisfactorio, ¿verdad? Sillones. Estos son los armchairs, son los sillones, ¿verdad? Los individuales, le vamos a decir. Okay. La verdad no lo sé. Yes. So these ones, right? Are these ones. ¿Ahí sí se aclara la pregunta? Sí, te quiero aclarar. All right. So these ones are the sillones, right? It says, Mr. San Google, right? But I'm going to look for something different because I'm not satisfied with the answer, right? So let's see the armchairs. So we have it. And what are you able to see about any? ¿Qué es lo que pueden notar entre la oración de any y some? Que agregó el not. Any is for negative. Mm-hmm. And some. And any ninguno y some algunos. Algunos, correcto, ¿verdad? En la traducción. Pero, ¿cómo se llaman a este tipo de oraciones que llevan el not? Se llaman negativas. Negativas. Entonces, eso quiere decir que el any nosotros lo vamos a utilizar con qué clase de oraciones. Oraciones negativas. Correcto, muy bien. Eso es bueno. Entonces, recordemos eso. Some for sentences that are completely positive and any for sentences that are negative. The other structure that you have there, we are going to take in consideration this one. Vamos a tomar en consideración esta, ¿verdad? There are no armchairs in the living room. ¿Verdad? Entonces aquí no as well, ¿verdad? Este no nos está diciendo pues que no hay, definitivamente no hay, pero absolutamente eso está vacío para sentarse en el suelo, ¿verdad? No hay absolutamente nada. Entonces aquí podríamos decir no armchairs, no sofa, nothing, pero ni un banquito, ¿verdad? Entonces este no, no se compara a lo que es el not, porque el not definitivamente ya va con la negación. El no es una cópula para nosotros negar de otra manera que algo no hay allí. Entonces, eso es para decir absolutamente nada, ¿verdad? Como alguien le dice absolutamente en cero, ¿verdad? Ahí no hay nada definitivamente de esto en específico o de lo que usted esté hablando. ¿Cuál puede utilizar? The one that you feel comfortable with. ¿Cuál puede utilizar ahí, verdad? Este, con el que usted se sienta más cómodo en el caso para negar, ¿verdad? Si usted siente que se le complica un poco el any, porque pues lleva not, lleva el any, la tengo que hacer en negativa, etcétera, pues utilice el no y se le va a hacer un poco más sencillo, que es aceptable. O sí, sí es aceptable, ¿verdad? No hay ningún problema. El any, ¿verdad? Este, lo puede practicar y ya cuando se sienta más cómodo puede empezar a decirlas con any. Si usted así lo desea, esto es para que usted tome la que se le haga easy, right? The important thing is to produce. Lo importante acá es que pueda producir. Questions so far. Preguntas. Preguntas. Easy, right? Está bien fácil, ¿verdad? Sí. Ok. So no questions about there is and there are. No preguntas. No. O son... no. Alguien dijo que tiene una pregunta, no. Diga. Diga, diga. No pregunta, dijeron, o sí dijeron, yo tengo una pregunta. Yo escuché, yo tengo, pero no sé si yo escuché mal. ¿O no? Ok. Yo tomo el silence como un no. Muy bien, acá si ustedes se fijan en su manual, ustedes van a tener una serie de ejercicios. Estos ejercicios los vamos a estar revisando el día de mañana. Si usted puede hacerlos, hágalos. Si no, está bien, ¿verdad? Pero recuerde que es su práctica y hay que continuar avanzando. Let's see, plural nouns. The last module, did you study the plural nouns?
el módulo anterior estudiaron los plural nouns. Sí, ¿no? Se los enseñaron. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, so, entonces estamos bien hasta acá. Sabemos cómo se hace la forma, cómo se forman, etc. Sí. Entonces, ¿sí estamos bien hasta acá? Sí. Ok. Muy bien. Veamos acá. ¿Les enseñaron la pronunciación de cada uno de ellos? ¿Las S cómo terminan? La que termina en Z, la que termina en S, la que termina en IS. No. Yo no lo recuerdo. No, eso no. No. Eso no. De eso no hubo noting. Ok. Vale, fíjense que los plurals, they got an ending. They got S, Z, and Is, ¿verdad? Son tres diferentes los que comienzan. Y pues acá tenemos algunos ejemplos. I thought, yo pensé que sí ya los habían visto, les habían enseñado las pronunciaciones de la Is o los ES al final para que ustedes lo conocieran, ¿verdad? Pero vamos a estudiar un poquito de eso. Les voy a poner un audio para que ustedes lo puedan escuchar, ¿verdad? De otra grabación, no solamente de mi voz, y pongan atención a los sonidos. Es, que sería el Z, 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 ¿verdad? Son bastante diferentes. Así que les voy a poner el audio y vamos a ver acá. Tengo que share sound. Y necesito la San Google. Okay. Page 48, exercise 10, listening. Furniture is expensive. No. This one, are you able to listen it? ¿Lo pueden escuchar? ¿Sí escuchan? Cuando les yes. doy play. Sí. Yeah. Okay. Okay. Yes. Page 9, exercise 4, pronunciation. There we go. This one is the one that I wanted you to hear. Ese es el que van a escuchar, ¿verdad? Es el de la pronunciación. Okay. I'm going to mute myself and I'm going to play it. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals Z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals S. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Box. Boxes. How it was it? You were able to listen it? ¿Cómo estuvo? ¿Sí lo pudieron escuchar? Yes. 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 Would yes. you like to listen it all over again? ¿Les gustaría escucharlo una vez más? Yes, yes. sure. Okay. Mm-hmm. Page 9, exercise 4, pronunciation. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals Z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals S. Desk. Desks. Laptop, laptops,
Waste basket. Waste baskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Miss, class. We can't listen. Classes. Box. Boxes. I think doesn't work. No le escuchan. O si se escuchaba. Now we can't listen anything. I can't listen. I listen. Who was able to listen? And who wasn't? ¿Quién se podía escuchar? Ella, ¿verdad? Me dice que estaba escuchando. Yeah, yo sí escuchaba. ¿Ustedes sí escuchaban? Yo también, sí. ¿Sí? Yo sí. Usted sí. Pero usted me dice que no, ¿verdad, Catherine? No oía. I don't know why. I don't know why if the other ones can listen it. Breve, si, bueno, en este momento, ¿verdad? Ya casi faltan 5 minutos, no le digo que entre y salga, ¿verdad? Este, pero la primera parte sí la pudo escuchar. ¿Sí la escuchó? A little bit. A little bit. I don't know, okay. Maybe it's my cell phone, or I don't know. If you are on a cell phone, probably it will be your phone. Your phone. Yeah, maybe. The ones. Maybe. Yes, the headset. Yes, probably it could be the headset. Okay. Possibility. But we are going to listen it tomorrow as well. La vamos a escuchar mañana también y les voy a agregar algo más a la presentación. Pues I didn't know that you didn't study the pronunciations, right? Here is the thing, right? On the plural nouns and as well in the, that it will be in the singular endings, it's the same rule. En los plurales o en los nombres plurales y también en los verbos con el terminado en S, es la misma regla. Por la general es una combinación de letras, ¿verdad? Lo que tenemos en cada una de ellas, dependiendo de lo que termina al final o al principio, para nosotros poderle agregar la pronunciación is, es, z, ¿verdad? Al final. Estos son literalmente sonidos, ¿verdad? Que se escuchan. Si ustedes escuchan al final de earring, el de zzz, se le escucha un zumbido, ¿verdad? Esa Z que usted tiene ahí es como el zumbido de una abeja, es zzz, zzz. Entonces ese es el sonido de esa Z. En el caso de la S es un sonido zzz, zzz, ¿verdad? Es un sonido bastante largo, es un sonido bastante largo, ¿verdad? Que lo hace zzz, desk, desk, desk. Laptops, laptops. Entonces ahí ese sonido de esa S es, ¿verdad? Como que usted esté sacando un poquito de aire. En el caso de la última, que es is, is, es literalmente el sonido de la I como una I latina de puntito más una Z. Pero esa Z bien pronunciada como el sonido de una abejita, ¿verdad? Is, is, pencil cases. Pencil cases, ¿verdad? Entonces es ahí donde usted lo puede escuchar. Esos son sonidos, ¿verdad? Literalmente. Entonces recuerde, el is como un sonido de una abejita, ¿verdad? Is, is. Como que usted está pronunciando el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, is, ¿verdad? Pero sin decirlo con a S, sino que decirlo con una Z. Is, is, ¿verdad? El, la S, ¿verdad? S, s. Y la Z al final, z. Z, z. Y ese es el sonido tal cual, ¿verdad? Esos son los sonidos que tenemos. Lo vamos a ver a detalle mañana porque ahorita les debo la slide de esa parte porque no la tenía conmigo, asumiendo, ¿verdad? Que sí ya lo habían visto, lo lamento mucho. Entonces acá tenía algo con el there is y el there are, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener ahí en consideración. Esto ya lo vimos en este caso. Acá tenemos la formación de negativos y también tenemos la formación de preguntas. En este momento pues no las vamos a ver puesto que son, todavía no vemos preguntas ni negaciones, sino que nos hemos quedado con un poco con las afirmaciones, pero de igual manera las vamos a practicar y les vamos a dar un brochazo rápido. Y ya casi es hora. Muy bien.
les voy a dejar una pequeña actividad antes de que nos vayamos. Esa va a ser su actividad. In this exercise, that is the number 11 on this unit, you need to write down what is the description of your dream house. Usted tiene que escribir cuál sería su, la casa de sus sueños, ¿verdad? Aquí hay algunas ideas. There is a cabin, a penthouse, a villa, a houseboat, etc., right? So, for example, you are going to write it down thinking on these questions. What is your dream house like? Where is it? What rooms does it have? What things are in the rooms? Does it have a view? Entonces, piense en estas oraciones, ¿verdad? En este caso, ¿cómo sería la casa de sus sueños? ¿Cómo usted la mira, verdad? ¿Grande, pequeña? ¿En qué lugar? ¿En el bosque? ¿Cuántos cuartos tiene? ¿Tiene dos? ¿Tiene tres? ¿Tiene una cocina? ¿Tiene un baño? ¿Tiene etcétera, verdad? Y si tiene una vista bonita, ¿verdad? Dice, ¿dónde le gustaría ver? Si le gustaría ver hacia el mar, hacia un lago, ¿verdad? O sea, el horizonte, etcétera, ¿verdad? Entonces, piense en eso. It's not homework. No es tarea, ¿verdad? Al igual que lo otro, sino que solamente algo para que usted pueda hacer si le queda un poquito de tiempo. Y de igual manera yo le voy a dar un tiempo acá para que lo puedan compartir, ¿verdad? Para que puedan compartir. Y mañana vamos a estudiar un poquito acerca de este sonido, ¿verdad? Es el sonido de la TH, que es el sound, ¿verdad? Es un sonido bastante interesante. Ellos dos son diferentes, tienen dos diferentes sonidos. Y lo vamos a estudiar un poquito. Un brochazo y de igual manera el there is y el there are. Y con eso estaríamos cerrando un poco, ¿verdad? Lo que es la sesión 2 y nos vamos a pasar a la sesión 3 para poder estudiar algo más. Questions so far. Preguntas. ¿Preguntas? ¿No questions? No. Antes de que nos vayamos. No. Yo tengo right. una con... Diga. Yo tengo una, Miss, con respecto al manual virtual. Yo no he podido Diga. Descargarlo. ¿No ha podido descargarlo? No. ¿Qué error le da? Cuando entro al enlace, no me aparece nada. No recuerdo cómo es que dice, pero no me lo abre. No se lo abre. Ok. No. Se lo voy a reportar con soporte técnico hoy en la noche para que ellos le puedan dar seguimiento el día de mañana y le puedan verificar qué le está pasando, ¿verdad? Solamente no le abre, pero no le da ningún error, ¿verdad? Ningún error en específico. Solamente no le abre. Ok. Sí. Si le da algún error, siempre díganme, ¿verdad? Para yo decirle, mire, este error, reportan que le da. Entonces, así, pues me imagino que le facilita a ellos un poco identificar cuál sería el problema ahí. Pero si no está, no hay ningún problema. Yo con mucho gusto de igual manera se lo voy a reportar. ¿Alguien más con algún problema con el manual virtual? Ya sabe. Gracias. Bueno, ya sabe. ¿Alguien más con algún inconveniente con su manual virtual? ¿No? Ok. Si no hay nadie más con inconvenientes, solo déjenme llamar a los que pues, no escuché al principio. Solamente tengo a Anderson Rolando. Lo tengo por acá. Si usted está presente con nosotros, levántenos la manito. No, ok. Angie Abigail. Angie. No. All right. So, thank you. Cristela, yo sé que está aquí, ¿verdad? ¿No? Oh, sí, aquí está Cristela. Present. Gracias. Sí, ya la vi. Muchas gracias. ¿Y Kevin Emanuel? ¿Kevin Emanuel? No, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, sin más que agregar, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haberse unido a la conferencia. Espero que tengan un bonito día mañana. Descansen y cualquier cosa pueden escribirme ahí a WhatsApp. Con mucho gusto. Les voy a contestar. Buenas noches, chicos. Buenos bye días. Bye. Hasta mañana. Cuídense. Bye bye.